Estamos en Los Ángeles. Ahora estamos en Coronado Island, que está en San Diego. Y nada, así que vamos a ver si podemos volar un poco el dron por aquí y enseñaros lo guay que está la isla esta, que en realidad es una península, pero bueno. Así que nada, ahora nos veremos allí. Ahora vamos a entrar al hotel de El Coronado. No, hotel del Coronado. Hotel del Coronado. ¿Qué has dicho? El hotel de El Coronado. No, he dicho hotel del Coronado. Bueno, pues eso, vamos a entrar al hotel del Coronado. ¿De Canarias? Pues se supone que este árbol viene de Canarias. Tenemos un árbol español aquí. Una foto de aquí se ve súper guay. Ojo, y tú diciendo que pensaba que iba a haber una vista. Pues está muy guay. A disfrutar de nuestro tiempo. Pues aquí en el hotel del Coronado. Uy, espera. Es así. Aquí en el hotel del Coronado estuve hace 8 años con mi madre y mi abuela y mi prima. Y me acuerdo de comer un helado justo ahí, donde el verde. Así que a ver si encontramos donde hay helados y hacemos lo mismo. ¿Te parece? Me parece genial. Además tengo hambre. Ya, pues comemos primero y después helado. Vamos a ver si encontramos un sitio para comer bien chulo. Venga, vamos. ¿El burrito? Creo que es uno de los mejores burritos que me he comido en la vida. Desde Callejeros Viajeros nos encontramos ante el magnífico... No, es coño. Ha sido el mejor jodido burrito que nos hemos comido en la vida. La Salsa, un restaurante para apuntar cuando vengáis por aquí. Yo solo había visto de esas en las series que veo. Ese estilo, coges un libro gratis y después te lo devuelves. O te das otro diferente. Como no vamos a volver, pues no voy a coger un libro. Estamos en el Coronado Beach, la playa de Coronado. Y está bastante guay. Sí, se supone que es una de las mejores playas de Estados Unidos. Bueno, algo así. La mejor en San Diego, que está aquí al lado, y creo que una de las mejores de Estados Unidos. Supongo que sin contar Hawaii. Igual solo era la mejor.
Lo han oído, señores. Estamos en la mejor playa de San Diego, de 1 kilómetro cuadrado. No es verdad. Queríamos intentar grabar con el dron aquí, pero hay un montón de viento, así que no lo vamos a arriesgar. Así que no vais a tener ni fotos ni vídeos desde el aire aquí en Coronado, pero ya en otros sitios habrá. Ahí está el fotógrafo en action. Misión dron conseguida. A pesar de estar un poco acojonados porque es Estados Unidos, justo San Diego, esta zona está totalmente llena de helicópteros militares y bases y leches, hemos echado valor y hemos grabado unos cuantos planos de Strangis, así que ahí van unos buenos planos de dron. Videoblog. Bueno, pues eso, que esperamos que estéis disfrutando igual que nosotros haciéndolo y nada, que a ver si queréis que hagamos más de estos. Qué guay el barco. Poco a poco nos vamos perdiendo la vergüenza, así que más adelante seguramente nos salen mejor las cosas. Así que ya sabéis, de aquí a mejor, no a peor. A veces sí que va para abajo, pero luego vuelve a ir para ahí. Es como el típico motel, ¿no? Wait, wait, to cross Orange at Adela. Wait, 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 to cross Orange at Adela. Wait. Cross with Adela. ¿Quién es Adela? Lo dice. Ya verás, cuando pases, dale. ¿Qué es esto? Adela, ah, ¿ves? Welcome to the USS Midway. Bueno, ya estamos en San Diego y ahora estamos viendo el USS Midway, que fue uno de los portaaviones más grandes del mundo en su época, hasta 1955, y estuvo en guerras como la de Vietnam y la del Golfo, y la verdad que verlo aquí es impresionante. Y ahora es un museo, pero nosotros no entramos. Porque tampoco nos mola tanto. Pero está guay porque también en el museo pues verás los aviones de más cerca. Y ahora vamos a ir a una estatua que mi abuela me contó que estaba aquí y no sabía. ¿Os acordáis de una foto mítica del final de la Segunda Guerra Mundial que había un marinero que coge una enfermera y le da un beso? Que era total, en plan, no conocía a la chica, o sea, nada, nada. Pero todo el mundo estaba tan feliz que se había acabado la guerra y hizo eso. Y es, no sé, es una de las cosas más, no sé, que todo el mundo lo conoce. Más icónicas. Sí. Y pues justo aquí tiene una estatua.